para acá, chicas. Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Now there'll be no one unless that someone is you, you, you. I intend to be independently blue, blue, blue. I want your love, but I don't wanna borrow. Have it today, give back tomorrow. More love for my love, it's your love for nobody else. Saba doo ba doo the ooh, ooh, si doo you doo ba da ah. No vamos a bailar hoy. Hoy no se baila. Oye, ¿no era café lo que estabas tomando entonces? A ver, empecemos con un pasito así y luego así. Esta es una muestra de que este programa es en vivo. No era café, ¿sí? Era cafeína. Oiga, buenos días. Yo por darme las de tratar de hacer sus pasos, me he caído al piso. Sé que esto va a ser usado en mi contra. Así que mientras me recupero del golpe, vamos a ver este video y ya regresamos. Ouch. El piano, la batería y el contrabajo son la clave indiscutible para movernos con estilo. El swing llegó como un símbolo de paz. Reduce las tensiones entre individuos, grupos y comunidades. Refuerza el papel que los jóvenes juegan para el cambio social. Simplemente no puedes adquirir experiencia haciendo experimentos y no puedes crear este tipo de experiencias. Para que aprendas a moverte con todo el swing y el modo que requiere, no te despegues de la pantalla, que aquí contigo te enseñamos cómo hacerlo. Pues ya vemos que es muy difícil y para enseñarnos a bailar el famoso swing están con nosotros los amigos de Swing Forever México. Y Roxy Molina nos dirá paso a paso las técnicas de esta disciplina. Roxy. ¡Bienvenida, Roxy! Hola, muchas gracias. Oiga, Roxy, yo todavía estoy como avergonzada porque me puse a tratar de hacer este paso y que ahí, ahí en toda la pompa. Por favor, diga para que yo no me sienta tan mal. Es un baile muy difícil, es normal que hayan caídas al principio, ¿no es cierto? Bueno, al principio es un poquito complicado, pero no, siempre es algo sencillo de hacer. Obviamente tenemos que tener cuidado con el tipo de zapato que usamos, claro, porque está con... Roxy, ¿cuáles son los pasos complicado? Básicos? Así que no sabemos bailar, ¿qué okay. ¿Nos puede enseñar un pasito claro básico? Sí. ¿Cómo sería? Bueno, el primer paso que podemos empezar es básico y tenemos que aprender a hacer un rock step. Ok. Aquí hay tenemos muchos pasos con cierta nomenclatura. A ver, yo voy con la lado de Jimmy, por si se me cae, la agarro. Por si me vuelvo a caer, me okay, listo. Lo primero que tenemos que hacer es hombres con el pie izquierdo, mujeres con el pie derecho. Okay. Entonces vamos a hacer rock step hacia atrás. Piso y piso. Piso atrás, piso al frente. Un cambio de peso. Un cambio de peso atrás y un cambio de peso al frente. Ok. ¿Levantamos talones o no levantamos talones? Sí, podemos levantar talones. Atrás, al frente, atrás, al frente. Con derecha, mujeres, hombres con izquierda. ¿Ok? Y después de esto vamos a hacer un triple step. Rock step. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Yo creo que Nish debería venir, que son bailarines. Y tomar mi puesto. ¿Dónde? Ahí, al lado. Enséñanos, aquí con nosotros. Entonces, se llama rock step. Rock step, okay. Y triple step. Un rock step y un triple y otro triple. Un rock step, un triple y otro triple. Okay. Ah, algo así.
Un, dos, tres, sí. Yo un, creo que dos, yo le doy mejor al reggaetón. Ya. Como la salsa. Ok, otro, mi Roxy. Ok. Todo la mandarina, bueno. También podemos ocupar para ritmos más rápidos pequeños kicks, pataditas. Hacemos lo mismo. Rock step, kick step, kick step. Rock step, kick step, kick step. Rock step, kick step, kick step, rock step. ¿Y los brazos? Kick, aquí, libre. Ah, sí, aquí. Rock step, kick, rock step. A ver, vamos a tratar de hacer una demostración. Música, por favor. ¿Cómo fue que practicamos? Practicamos en el campo adelante. ¿Para atrás? Sin caerse, sin caerse. Tú no pagas los talones. ¿Y este es de swing también o no? No, ¡esa! ¡Bravo! Te levantaste como una guerrera, mi Jime, claro. Bueno, la gente si quiere aprender a dónde va, cuánto tiempo debe tomar este aprendizaje, meses o años, ¿cómo es? Todo depende de la habilidad de las personas, pero realmente no ocupas mucho tiempo en aprenderlo. Es un baile muy sencillo y como es muy alegre, te invita inmediatamente a moverte. Gracias. Entonces, sí, claro. Oye, perfecto. Y todo mundo puede aprender a bailar, no es como que nace con talento. Oiga. Todo mundo puede aprender a bailar. ¿En línea clases ahorita o ya lo están haciendo presencial? Ahorita estamos iniciando unas clases presenciales. Son pocas clases las que tenemos y son sin pareja para evitar un poco esta cuestión de contacto. O sea que ahora sí que ahí sí yo perreo sola. Oiga, vamos a hacer una demostración con por ustedes favor. Bailando mientras vamos con Ale Toledano. A ver, al ritmo del swing. Ale. Así es, mi querida Jime. Oye, se le están pasando re que se viene allá en el estudio. Hoy no encontré pareja de baile, pero andamos aquí en la colonia Santa María La Ribera. Como pueden ver, a mis espaldas está el kiosco Morisco, uno de los monumentos más bonitos de nuestro país. Les cuento un dato curioso. Este monumento se encontraba antes en la Alameda, en donde actualmente está el hemiciclo a Juárez, pero fue justamente cuando se construyó este monumento que lo decidieron trasladar para decorar esta colonia. Como pueden ver, el acceso actualmente en este parque se encuentra limitado. Hay cordones, ¿para qué? Para que la gente no se quede mucho tiempo sentada, para que no accedan al kiosco, todo para evitar la propagación del COVID-19. A ver qué más nos encontramos por acá, a ver si me encuentro a mi parejita de swing y ustedes síganlo dándolo todo. Atrás. ¿Listo? Así es, mi Ale, por aquí tratando de aprender. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a unos mensajes de WhatsApp? Ya la gente me ha escrito muchos mensajes, que si me duele la pompa, que no pasa nada, que me haya caído, que es parte de la vida. Así que sigan escribiendo, 5555-0590-09. Bienvenida, Gaby Prieto, es muy guapa, soy César Rico, ya te extrañábamos, ¿ya ves, chula? Dos, tres, atrás. ¡Eso! Un, dos, tres. Gaby, bienvenida, nos alegra que estés con nosotros nuevamente, a ver otro mensajito. Dice, un saludo a Jimena Córdoba, luces espectacular, como siempre, Jimena. Ay, gracias. Me gustaría saber el nombre de la persona que envió el mensaje. ¿Quién? ¿Quién fue? Oiga, todavía tengo vergüenza de haberme caído en televisión. Lo importante es levantarse. De todo en televisión. Ajá. He llorado, me he caído, he sido muy yo. ¿Está mal? No, lo importante es cómo te levantas. Ah, como me levanté como con una gracia, guerrera. ¿No es cierto? No. Okay. O sea, ya quisiera caerme tratando de aprender unos pasos como tú te caíste. Dale otro mensajito. A ver, ¿qué nos traen? Ah, envíen fotos, me gustan las fotos. Hola, soy Michelle de 2011. Admiro el programa, los quiero mucho. Jimena es mi ídolo. ¡Ay, Michelle! ¡Gracias! Michelle, te amo. Gracias por escribirnos. De verdad que se nos motiva día tras día. Así para que no nos dé vergüenza cuando ahí la embarramos. Pero ¿cómo que Michelle viene del 2011? No entendí. Es que ya viene la güera de las estrellas. De la gente empieza a enviar obviamente sus fechas de nacimiento, todo para que obviamente les lean lo que es el horóscopo. Vamos a leer otro mensaje. A ver. Uno más, Jimé, ahí te va. Buenos días, aquí saludando a todos e iniciando actividades en la escuela. ¡Besos! Así es, ya comenzó las actividades en la escuela. Recuerde que aquí en el Heraldo TV pueden verlo en el canal 10.2. Así que tienen que conectarse, obviamente. A ver, ¿qué más? ¿Qué ¿Otro más? Mensaje? Ver, otro mensajito para la abuela. Ah, hay uno para mí, a ver. ¡Ay, no! Yo veo. Van a mostrar mi caída. ¡Ay, no puede ser!
¿viste? Así de... Pero yo me caí con gracia porque andaba con este vestido. Yo como diría mi mamá, usted siempre tan alborotada. Pero no, es que está guapísima, vean, haz una vuelta, mi Jime, por favor. Y cuando salí del cuadro con la caída, no importa, no pasa nada. Lo importante es porque me levanté. Oiga, los amamos, nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con esto que se llama... ¡Aquí contigo! Nos quedamos bailando, qué estilacho para levantarse, mi Jime, eso es todo. Vámonos a una pequeña pausa comercial y regresamos porque tenemos polémico tema sobre Verónica Castro en nuestra sección de espectáculos cuando regresemos después del corte.